porque la población de Tate ya se ha está viendo pues toda la problemática que viene pasando la población de Tate a raíz de la desde el mes de marzo tenemos un expediente técnico que ha sido levantada todas las observaciones, pero que hasta la fecha todavía no se está priorizando, ¿no? Dentro del paquete de inversión de obra del gobierno regional, el primer paquete no está considerado, ¿no? Nosotros día a día venimos a cargo. Alcalde, llegando al gobierno regional, para ver la problemática de esta institución educativa de su distrito. Sí, pues es una causa justa que la población no organizada no reclame lo justo, ¿no? Nosotros estamos acá en el gobierno regional y como es de conocimiento ya de la institución, ¿no?, regional, tenemos acá un expediente técnico, ¿no?, que ha sido levantado todas las observaciones que se ha prácticamente desde el mes de marzo y que está preocupada la población y quien le habla, ¿no?, como representante de la población de Tate, estamos preocupados porque este expediente técnico que se ha prácticamente actualizado en el mes de marzo, vence en el mes de agosto. Y no ha sido considerado. Y no ha sido considerado, y si no está en el mes de agosto, prácticamente está dormido en el sueño de lo justo, porque sería un trabajo en vano, nuevamente volver de cero. ¿Y qué le han dicho hoy los funcionarios? Bueno, hemos tenido una reunión ya acá en gobierno regional, no justamente con el área legal de gobierno regional, con la doctora Lucy, ¿no?, para que nos dé ya copia del convenio que se ha firmado, el convenio específico, ¿no? Tenemos y prácticamente se ha comprometido a que está dando solución el día de hoy, a más tardar el día de mañana, con la copia de este convenio y asimismo con la resolución aprobando y el convenio para que siga sus áreas y siga con todo el trámite legal y todo el trámite administrativo. ¿No se descarta en todo caso que sea considerado para la reconstrucción de esta institución? Bueno, nosotros nos sentimos que no estamos considerados porque no están dentro de los proyectos de inversión del gobierno regional, ¿no? Entonces para nosotros eso de ahí es como que no se ha querido considerar a la institución educativa siendo prioridad del gobierno, ver todo lo que es la educación, ¿no?, en todo el ámbito nacional, y entonces aquí no se está considerando una institución educativa que está desde el año 2007, pues totalmente que ha colapsado. Y habiendo el gobierno regional dicho que prioridad va a ser salud y educación. Bueno, claro, prioridad es salud y educación, y usted sabe, si no se invierte en la educación, siempre vamos a seguir siendo igual, ¿no? Hoy día, más que todo, también considerando que Tate es un distrito, ¿no?, pequeño, y que asimismo los presupuestos no llegan a nosotros con la ilusión, estamos acá trabajando un expediente técnico con el gobierno regional, pero que no ha sido considerado. Por otro lado, alcalde, ayer una reunión en la Municipalidad Provincial de Ica, donde el fiscal ha dado 5 o 10 plazos a los alcaldes, caso contrario van a ser denunciados por el tema de defensa ribereña de esta declaratoria de emergencia. Bueno, ya nosotros tenemos conocimiento del decreto de urgencia que ha salido del gobierno nacional, donde estamos tomando en consideraciones todo lo que va a ser el fenómeno del Niño, ¿no? Está considerado como un fenómeno del Niño prácticamente extraordinario. Estamos formando un plan de contingencia, la evaluación de todos los cauces que tiene. ¿Cuántos puntos críticos tiene usted? Tenemos el punto crítico que es la Chirana. La Chirana, si colapsara la Chirana, prácticamente estaría inundando todo Tate, ¿no? Entonces nosotros estamos considerando ahí, estamos formando todo un plan de contingencia, asimismo el cauce que pasa por la institución Ricardo Palma, que evacúa, ¿no?, agua de la Chirana, pero que también si colapsara este canal de irrigación estaría colapsando todo lo que es el centro de salud. Por lo tanto estamos formando ya un plan de contingencia, pero aquí hay que ser sincero, nos dan 5 días, pero también hay que ver que todo esto tiene un estudio técnico, ¿no? Hoy día, a través del recorte presupuestal, que no se hace tanta mención, ¿no?, que tenemos un recorte presupuestal del gobierno central, que prácticamente nos está recortando el 50%. ¿Y cuánto se requiere para esa emergencia en Tate, por ejemplo? La emergencia va a ser grande, de acuerdo a lo que está calificando INDECI, este fenómeno del Niño de extraordinario prácticamente. Prácticamente va a ser devastador, ¿no? Y nosotros tenemos que prepararnos para todo eso. Estamos viendo y viendo también, considerando los presupuestos que tenemos locales, pero justamente hay que hacerle conocimiento a la población que estos presupuestos locales que nos hace el gobierno central están prácticamente recortados a un 50%. Hoy en día este 50% está perjudicando enormemente a la población porque no hay obras. O sea, entonces, no hay dinero para poder hacer el trabajo de emergencia. Entonces, ¿de qué vale hacer todo un desplazamiento de presupuesto participativo
cuando el gobierno central no nos cumple todo lo que es el presupuesto participativo. Estamos llevando un presupuesto presupuesto participativo con resultados, pero no hay ningún resultado porque el recorte presupuestal prácticamente ha afectado y hemos sincerado el nuevo presupuesto de nuestro gobierno local que estate, ¿no? Prácticamente con un recorte de un 50%. ¿Se da una declaratoria de emergencia sin presupuesto entonces por parte del gobierno? Se va a hacer prácticamente una declaratoria de emergencia y viendo los presupuestos que nos podemos considerar a través de INDECI. ¿Usted acudirá el día viernes a la Tinguiña a las 9 de la mañana a esta reunión? Vamos a asistir a todas las reuniones porque es de suma importancia para nuestro pueblo. Gracias.